dice la escritura. Muy bien, vamos a abrir este pequeño tiempo de preguntas. Ya sabéis que al ser tantos, no a todos vamos a poderle dar posibilidad de preguntar. Pero bueno, no sé si en Girona, si estamos desde Girona, podremos desde allá dar el paso. Ah, sí, muy bien. Entonces, simplemente vais a levantar la mano para que desde nuestro centro de administración de la conferencia podáis tener acceso al audio y a poder preguntar, ¿vale? Muy bien, adelante. Muy bien, pues voy a empezar con la primera que vi de un señor Fabio, me parece. Adelante, tienes el micro. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días aquí en Colombia, aún. Buenas tardes, perdón. Para todos, bendiciones. Según lo que acabamos de escuchar a través de la palabra, tengo una inquietud. Si uno considera que no ha nacido de nuevo, pues la oración correcta es pedirle a Dios que haga la obra. Es lo que entiendo, para que porfa me aclaren. Ok, Fabio. ¿Sabes lo que pasa? Es que una persona que anhela nacer de nuevo, eso es señal de que el Señor está haciendo algo en su corazón. El hombre mundano, el hombre impío, no anhela nacer de nuevo. No quiere vivir para Dios. Es decir, si alguien anhela nacer de nuevo, realmente sufre porque cree que no ha nacido de nuevo, supongo que es porque hay algo en su vida que le está molestando y le hace pensar que no ha nacido de nuevo. Y quiere nacer de nuevo para agradar a Dios en eso que él ve en su vida que no le está agradando. Y eso puede ser señal de que quizás sea nuevo en la fe, que todavía batalle con algún pecado fuerte, pero que Dios haya obrado en su corazón. Porque hemos leído que nadie anhela, nadie que está en la carne puede hacer la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Si alguien realmente quiere vivir para la gloria de Dios, la evidencia es que Dios ha hecho algo en su corazón. Pero debemos tener presente algo. Después del nacimiento, del nuevo nacimiento, aunque sí somos nueva criatura, la justificación es un instante, pero la santificación dura toda la vida. No podemos pensar que de la noche a la mañana mi manera de hablar es otra, mi manera de conducirme es otra, mi carácter es otro. Es algo que el Señor va puliendo. Hay un texto precioso: el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el final. A lo mejor esa persona es nueva en la fe y todavía está luchando con algo que el Señor va a ir trabajando con el paso del tiempo. Simplemente le diría a la persona, si ese es tu anhelo, sigue buscando a Cristo, sigue batallando con tu pecado, si es lo que realmente te incomoda, sigue buscando en su palabra, sigue orando al Señor. Probablemente esa persona, con el paso del tiempo, si ese anhelo es sincero, verá cómo esa batalla con el pecado es vencida en el poder del Espíritu de Dios. Muy bien. Creo que la siguiente pregunta viene de una tal Edna Esther. A ver si se conecta. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Sí. No, la respuesta a mi pregunta la acaba de dar el pastor con la respuesta a la persona anterior. Pensé que el Espíritu Santo se podría ir de nuestra vida, pero pienso que si mantenemos la relación con el Señor, podemos continuar porque la buena obra del Señor la perfecciona. Muchas gracias. Hay un concepto importante, es el tema este de si el Espíritu se va de nosotros. Miren, si el Espíritu se fuera de nosotros cuando pecamos, no volveríamos a Dios, porque el único que hace que volvamos a Dios arrepentidos es el Espíritu Santo, que trae convicción de pecado.
Es el Espíritu Santo que nos constriñe y nos hace decir, estoy mal, he ofendido al Señor, debo buscar al Señor. Si realmente al pecar el Espíritu Santo se fuera, nosotros nunca volveríamos al Señor, porque nuestra carne ya no tendría el Espíritu y por lo tanto ya no querríamos a Dios. Lo único que sí pasa cuando pecamos, y de lo que la Biblia sí afirma, es que se entristece. La Biblia, hay un texto que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Debemos entender que Dios es personal, es personal. Dios se ira, Dios se goza. El Espíritu Santo es Dios, se ira, se goza, se entristece. ¿Qué entristece a Dios? ¿Qué aflige? El pecado. El pecado. Entonces, ¿qué pasa con el creyente cuando peca? Normalmente lo notamos porque nuestra vida espiritual siente, ¿verdad?, como si el Espíritu Santo ya no estuviera tan presente. Notamos como más frío, la alabanza perdió su gracia, parece que la oración está más seca, ¿no? Ya como que oramos y siento que no pasa del techo, ya no es lo mismo. Se ha visto algo afectado. Es como cuando David peca. David, el hombre conforme al corazón de Dios, peca. Y hay un momento en que David le dice al Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu. Hay otra oración de David que dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él había pecado y había perdido el gozo de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Había perdido el gozo de estar bien con el Señor y estaba triste, pero nosotros vemos como luego Dios lo restituye. Dios lo restituye. Al creyente igual. Nuestra relación con Dios por el pecado a veces se puede ver afectada, pero el mismo Espíritu Santo nos llevará a los pies de la cruz en arrepentimiento, nos llevará a arrepentirnos de corazón y volveremos a ser restaurados. Como creo que fue Spurgeon quien dijo, el creyente, la oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Nosotros caemos, pero ¿cómo nos sentimos cuando pecamos? Fatal, nos sentimos sucios, miserables, hipócritas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir mal con el pecado y nos dice, no, saca eso de tu vida, arranca eso. Eso no te lleva en buena relación con el Señor, no te deja bien con el Señor y lo acabamos quitando. Pero no se marcha, no se marcha. O lo tenemos o no lo tenemos. Perfecto, ya tenemos una Gabriela, a ver si se puede. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bendecida tarde a todos. Yo vivo en México, ahorita vivo en Irapuato, y bueno, más que una pregunta o una consulta, era un agradecimiento por todas las bendiciones que siempre Dios derrama a mi vida, y dar un gran agradecimiento al pastor Juan Manuel, porque siempre tiene esa claridad para explicar las cosas, y muchas veces, aunque haya escuchado, leído varias veces cualquier pasaje, y siempre una nueva arista de conocimiento sobre algo. No sé, por ejemplo, ahorita cuando, entre todas las cosas que nos pasan, cosas que de alguna u otra manera vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Muchas veces había escuchado, esa parte de los huesos secos que viene en Ezequiel, siempre, o sea, nada más de escuchar esa, así como que siento que algo vibra dentro de mí, pero ahorita cuando habló de esa parte y decir, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, aunque finalmente es parte de la salvación cuando tienes ese proceso, aunque muchas veces lo he escuchado, aunque muchas veces lo he leído, ahorita que nuevamente lo volví a explicar, fue así como esa parte, ¿no? Y siempre traen como avivar mi corazón en muchos sentidos. Le doy muchas gracias a Dios por haber puesto a Juan Manuel en mi camino. Yo empecé a escucharlo hace tal vez año, 8 meses, no, yo creo que más, tal vez 2 años, y de hecho el primer año que él empezó a hacer la lectura bíblica, no hice la lectura con él, sino lo tomé hasta la parte final, y el año pasado lo que hice fue tomar la lectura bíblica, y bueno, siempre escucharlo y oírlo,
todos los días lo tengo en mis oraciones, todos los días le pido a Dios que le dé ese gozo a su corazón para seguirnos compartiendo la palabra de esa manera en que lo hace, con ese denuedo, por Clicia, por toda su familia y por todos los hermanos, por toda la iglesia, por todo. Solamente era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. No, gloria al Señor, hermana, por eso nos alegramos de eso. Yo sé, hermanos, y a veces me disculpo por eso, yo sé que soy medio bruto a la hora de predicar, ya incluso en las redes me tienen como el pastor enfadado, parece que soy soy el Grinch de los cristianos, pero de verdad es que a veces... Yo sé, yo he estudiado y estudio en el seminario y podría decorar con mucha palabra y tecnicismo los sermones, pero de verdad yo solamente me preparo los sermones y pienso, ¿cómo puedo traerlos de la manera más sencilla? De la manera más sencilla para que sea claro, porque a veces veo que escucho mensajes y digo, lo están complicando mucho, la gente se va a tirar una hora ahí y luego va a tener más dudas que antes. Y la Biblia no es tan complicada. Sí, hay algún texto que otro difícil, pero, por ejemplo, estos temas son muy claros. Las palabras son contundentes, son sencillas, y sé que me pongo a veces bruto, pero bueno, me alegro que pueda ser edificante para sus vidas, de verdad. Ténganme paciencia. Si ya 2 años escuchándome, ya es demasiado, ya aguanto mucho. Bendito Dios, gracias. Muy bien. Muy bien, seguimos con creo que se llama Jesús aquí. A ver si, no, Jesús ha venido a hablar con nosotros. Muy bien. Bueno, soy de México, soy Martín de Jesús Cruz Nar, pues no me merezco tener el nombre de Jesús. Jesús y Cruz, además. No, usted lo tiene todo. sí, soy de México y pues ya son como 2 años que escucho sus prédicas y la verdad son muy confrontantes para mi vida y me ayuda en mi vida espiritual y pues actualmente estoy tomando clases en el seminario y me gusta cómo predica y todo. Una ocasión un joven me preguntó acerca de si él, por ejemplo, duda de su fe. Él me dijo así, no soy salvo, me preguntó. Si dudo de mi fe, no soy salvo, me dijo. Esa es la pregunta. Ese es un asunto que es largo, porque es un tema que nosotros podríamos llamar la seguridad de salvación. Pero la seguridad de salvación no en el hecho de si se pierde o no, de sentir que la tenemos. Hay momentos en la vida que es posible que nos cuestionemos por algún motivo, alguna cosa que hemos hecho o algo que esté pasando, es decir, ¿realmente yo seré cristiano? Es decir, no sé, llevas a lo mejor 3 días mal en tu matrimonio y te preguntas, ¿de verdad yo seré cristiano? Y he hablado así a mi esposa estos días, o hemos estado así, ¿de verdad nuestra casa será una casa cristiana? Pero siempre voy a lo mismo. Si esas dudas nos empujan a tener ganas de buscar a Dios, es decir, nos preocupa nuestra relación con Dios, nos preocupa no estar agradando a Dios, nos preocupa, eso es muy bueno. Claro, a todos nos encantaría decir, sé que soy salvo y lo siento. Miren, a todos nos encantaría, yo sé que soy salvo. Y ahora mismo a lo mejor estoy en un buen momento en la fe, me siento avivado, me siento como una antorcha encendida, mi ministerio va muy bien, nuestra iglesia en Barcelona está creciendo, el Señor está obrando, en el curso en el cual soy profesor está funcionando bien. Entonces yo digo, no, ahora estoy en buen momento, todo está bien. Pero no ha habido momentos difíciles en mi vida. Difícil, es decir, Señor, de sentirme más apagado, de sentirme hasta más solo. Yo les confieso algo. A veces he sentido como que el Señor ni siquiera estaba conmigo. Yo les puedo confesar que a veces me sentí muy solo, que oraba porque tenía que orar, pero digo, ¿será que me está escuchando? Estoy hablando aquí solo. Hay momentos difíciles en la vida cristiana y quien diga que no, yo creo que me dé la receta, porque me encantaría tener esa vida aquí toda la vida, siempre estar en un nivel avivado. Hermanos, sí que es verdad que los altibajos constantes no es buena señal.
estar hoy arriba, mañana abajo, constantemente. No, pero el creyente a veces tiene momentos difíciles en la fe. Dudar no es pecado. Dudar no es pecado. Ah, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ese texto no habla de tener dudas en ese sentido. Habla de no creer a Dios, de no creer que Dios puede, de no creer que Dios salva. Pero mis dudas no son de Dios, mis dudas son de mí. Mis dudas son de mí, no de Él. Él es bueno, Él es santo, Él es perfecto, Él es justo. A veces yo dudo si yo realmente soy creyente, un buen creyente, un buen esposo, un buen pastor. Pero esas dudas me doy cuenta que no me llevan a tirar la toalla. Me llevan a decir, necesito más de Dios. Necesito buscar más, tengo que cambiar más, tengo que santificarme más. Por eso digo, los miedos, las dudas que nos empujan al Señor, muchas veces son obra hasta del Espíritu Santo que quiere amasarnos para santificarnos. Yo le diría al hermano, sigue adelante a pesar de las dudas. Sigue adelante a pesar de los miedos. No tires la toalla. No tires la toalla. ¿Dudas por qué? ¿Porque te da miedo no agradar a Dios? ¿Te da miedo no estar bien con Dios? ¿No? Entonces, corre hacia Dios. Corre hacia Dios. El Señor dice que los que vienen a Él de ninguna manera los rechaza. Pero tener ciertas dudas, inquietudes en la vida cristiana, yo creo que es usual. A veces pasa. Y a todos nos habrá pasado en cierta manera alguna vez. Y gloria a Dios, porque nos enseña que somos débiles y que necesitamos al Señor. Amén. Genial. Pues tenemos una más de Johnny y luego vamos a mirar una pregunta o dos de YouTube. Johnny, te doy el micro. Ahora sí. Buenas tardes, pastor. Yo quería hacer una pregunta referente a lo último de lo que usted habló. Usted decía que era importante, ¿cierto?, primeramente conocer a Dios, pero que tanto la doctrina influye en la persona, porque desde el punto que lo que nosotros creemos, eso influye en la manera que vemos a Cristo. Entonces, la doctrina es importante, eso ya lo decía, pero algunos hermanos yo creo que son carismáticos. Entonces, ¿qué tanto influye la doctrina? Por ejemplo, hay iglesias que en definitiva no conocieron el Evangelio. ¿Por qué? Por una razón, porque se les habla más de motivación que del mismo Evangelio. Entonces, ¿qué tanto influye la doctrina, pastor? Ok, yo no sé si esto lo comenté el otro. Tengo aquí, pero ahora no recuerdo el texto exacto. Cuando el apóstol Juan está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, Juan dice que el que le abre la puerta y les dice bienvenido, participa de sus malas obras. Miren, un ejemplo. David Wilkerson, pastor pentecostal, algunos habrán oído hablar de él. Quien ponga en duda la salvación de ese hombre, para mí está muy mal. Si uno ve la historia de la cruz y el puñal, que hay una película, creo, además del libro, vemos el testimonio de David Wilkerson, vemos sus sermones. Yo a veces veía sus sermones y yo difería en algunas cosas. Decía, no, mira, creo que aquí has patinado, creo que aquí te has equivocado. Pero es un hombre de Dios. Yo doy testimonio de él por todo lo que se ha visto de él. No sé, y así hay otros, pero nuestras denominaciones son diferentes. La doctrina importa. Sí, hay unos límites, obviamente. Yo, por ejemplo, y si hay alguno aquí ahora me van a crucificar, yo no creo que los unicitarios sean salvos, porque la doctrina unicitaria no es cualquier cosa, es la persona de Dios. Es negar una parte fundamental de quién es Dios. Entonces a mí me cuesta entender que ahí hay un hermano. Es como un testigo de Jehová. La doctrina es importante. Hay cosas fundamentales. El testigo de Jehová cree que Jesús no es Dios. El Espíritu Santo no es Dios. No le puedo llamar hermano. El que niega al Hijo niega al Padre. O sea, lo siento mucho por los que sean muy a favor de los judíos, 100% es vamos con todo con Israel, pero si un judío niega a Jesús, no hay salvación.
No le puedo llamar hermano solo porque ha nacido en Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Que si ahora cualquier mujer va a parir a Jerusalén, ya son hermanos en la fe porque ha nacido allí en ese hospital? No, hermano, no es así. Niega a Cristo, niega al Mesías. Sí, el Señor tiene en parte del pueblo judío un remanente que abrirá los ojos y pondrá su fe en Jesús. Porque el pueblo de Dios son judíos y gentiles que han creído en Jesús como el Señor. Entonces, hay doctrinas fundamentales. Los mormones, claro que no son hermanos. Una secta pura y dura. El Evangelio de la Prosperidad, yo lo siento, yo no puedo llamar a Maldonado hermano. Yo no puedo llamar al señor Luna hermano. Yo no puedo llamar al señor Hin hermano, a Joel Austin hermano. Y que me tachen de lo que quieran. Pero el Evangelio de la Prosperidad es doctrina de demonios. Eso no es diferencias doctrinales en algún punto. Eso es una basura que viene del mismo infierno y que solo hace que motivar a las personas. Y los que están ahí teniendo una Biblia, esos tienen un problema, porque en el fondo su carne quiere lo que ofrecen, quiere el éxito, quiere la gloria, quiere el dinero, porque si no buscarían otro lugar. Pero hay otras doctrinas que podemos diferir y aún así ser hermanos. Hay pentecostales que tienen una visión de algunas cosas distinta a la que yo tengo. Por ejemplo, creen que la salvación se pierde y en eso no creo que no seamos hermanos, porque además se guardan en santidad, se cuidan de agradar al Señor, pero yo difiero en ese punto. Yo creo que estoy seguro en Cristo y que si llego al final es por Cristo, no por mí que no lo he perdido, sino por Cristo que me ha sostenido. Entonces es mi pensamiento, pero pueden ser mis hermanos. Yo no analizaría iglesias en general, yo analizaría más bien a cada persona. A cada persona. Me sentaría con esa persona, le haría unas cuantas preguntas y ahí podría definir si puede ser o no mi hermano. Aunque, como digo, iglesias de la prosperidad, otra secta más, aunque se llamen evangélicos. Muy bien. Gracias, querido Juan. Pues se tenía que decir y se dijo fuerte y claro. Así que nos ha quedado muy claro. Gracias, Juan. Juan, para terminar, tenemos muchas preguntas en el YouTube, pero vamos a escoger dos. Decirle a todos nuestros, las personas que están en la conferencia y los que están oyendo en YouTube, que Juan Manuel me decía hace un ratito que las preguntas que tengáis, él también las responde a través del Facebook en la pestañita esta de preguntas. Pestañita de enviar correo en el Facebook, que si le dan me llega un correo electrónico y yo normalmente los contesto, y si no pueden anotar el correo de la iglesia, iglesia.caminando.por.fe@life.com, y yo sí. Si son dudas, y déjame aclarar solo esto rápido, César, si son dudas doctrinales lo contesto, si son temas personales no. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a la persona, el contexto, su vida, yo no puedo analizar a una persona por un correo electrónico. Yo no puedo dar un consejo de matrimonio por correo electrónico. Si son temas doctrinales, con todo gusto intento ofrecer respuestas. Pero muchas veces nos escriben con temas personales y para eso se necesita una iglesia y pastores que conozcan tu vida. Yo por correo electrónico eso no se puede hacer. Muy bien, lo haremos. Os enviaremos a través de nuestras redes también el correo electrónico para que si necesitáis hacer alguna pregunta a Juan Manuel, la podáis hacer sin problema. Ah, mira, ahí está. Muy bien. Mira, te pregunta Erika Zaire. ¿Una persona que acepta a Cristo como su Salvador, es necesario un proceso de liberación? Es que yo digo dos textos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y otro, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. En el momento que hay nuevo nacimiento, hay libertad de las tinieblas. Hay libertad, es decir, pasamos a ser propiedad de Dios. No creo, yo no soy partidario de los cultos de liberación. ¿Por qué? Porque la iglesia no necesita ser liberada. La iglesia, si ha nacido de nuevo, ya son libres en Cristo y los demonios ya no habitan en nosotros. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, no.
lo que se enseña mucho, muchas veces, es el tema este de las maldiciones generacionales. El tema de, no, ahora has venido a Cristo, pero arrastras el espíritu de la borrachera de tu abuelo, que, o el espíritu de tu tatarabuelo, que era un asaltante de trenes del oeste, y ahora tú tienes una vena un poco ladrona, llevas el espíritu de prostitución porque tu abuela era una meretriz del Moulin Rouge de Francia, y estas cosas. Entonces, yo, eso es un tema amplio, pero si ponen maldiciones generacionales y mi nombre en YouTube, hay un estudio sobre eso y ahí pueden encontrar una respuesta más amplia. Muy bien, gracias. Y la última pregunta sería, Luz Tinoco te pregunta, ella viene de una iglesia donde bautizarse con agua es crucial para el nuevo nacimiento. Su pregunta es, ¿si nació antes o en el bautizo del agua o después? El nuevo nacimiento, miren, yo me gusta a veces hacer preguntas para que las personas lleguen a su conclusión. ¿El nuevo nacimiento es necesario para ser salvos? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ok. ¿El ladrón de la cruz fue salvo? ¿Sí o no? ¿Entendemos que hubo un nuevo nacimiento en aquella cruz? ¿Sí? ¿Se bautizó? No, ya está, la respuesta está dada. Qué bien, muy, muy práctico e ilustrativo. Muy bien. Pero destacar una cosa, hay que bautizarse en el sentido de que es una ordenanza. El Señor Jesús mandó bautizar, pero no como un requisito para ser salvos. Si nos damos cuenta, hay una cosa que es curiosa. En el libro de Hechos leemos muchas veces, y creyeron y fueron bautizados. Es decir, el bautismo era la evidencia pública de lo que había pasado en nuestras vidas. Es más, con el bautismo testificamos públicamente que hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es antes que el bautismo. Tristemente, hay gente que se bautizó y ni siquiera había nacido de nuevo, y por eso muchos de los que se bautizaron volvieron al mundo. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.